bye Hola, soy Bash. Y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 148 del webcómic de One Punch Man. Así es, parece que One decidió ponerse a chambear al igual que Garou y Sonic en este episodio. Pero bueno, sin lugar a dudas, esto me pone bastante feliz ya que el arco de las máquinas está siendo completamente impresionante, con una gran cantidad de peleas de personajes relevantes, además de que también finalmente el misterio de las máquinas comienza a resolverse. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, de primera instancia comenzamos con el mismísimo Sonic, el cual como observaremos viene cargado con una gran variedad de armas, ya que para los que no lo recuerdan, después del arco de la aldea ninja, este se quedó con varias armas del líder de la aldea, y en esta pelea nos demostrará su nuevo poder. De primera instancia observamos que Sonic toma una shuriken gigante, llamada dragón con rayos envolventes expansión. Guiada Gran Shuriken Explosivo, observando que al parecer esta Shuriken gigante es capaz de emitir grandes cantidades de electricidad, de esta manera es capaz de acabar con una gran cantidad de robots de infantería en muy poco tiempo. Mientras Sonic se pregunta: ¿Por qué tengo que hacer toda esta limpieza sin que me paguen? Dos organizaciones de héroes y qué están haciendo. No creo que Saitama haya pasado una vida de ingresos sin esfuerzo, debido a su ascenso a la clase A, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que yo me pregunto lo mismo, ya que a Saitama se le. Encargó la seguridad de la ciudad y hasta el momento no se ve qué es lo que está haciendo. Y honestamente, es imposible que se haya perdido o algo así, ya que hay robots prácticamente en cualquier lugar. Así que ahora no me salgan con que Saitama no está haciendo nada. Aunque, como dije, de acuerdo a lo que yo pienso, a Saitama se le está preparando la salvación de la asociación de héroes. Al menos eso es lo que pienso. De cualquier forma, ahora sí continuando con la situación, observamos cómo Sonic detecta un ataque en su contra. De esta manera se nos revela que aquel que está atacando a Sonic es uno de los dioses mágicos. Obviamente una amenaza a nivel dragón llamada Shumpo, que directamente parece tener una apariencia de ninja, además de que también porta una espada para pelear. La verdad es que esto me hace suponer que probablemente los dioses máquina han sido elegidos específicamente para enfrentar o cazar a sus adversarios, ya que este parece muy al estilo para atrapar a Sonic. De cualquier forma, Sonic logra esquivar el ataque del dios máquina para que posteriormente este diga, te conozco, Sonic Velocidad del Sonido, soy de la serie dios máquina, te enfrentaré. Con el rendimiento más rápido. De esta manera vemos cómo Sonic se decide utilizar otra de las armas del líder ninja, diciendo: La legendaria espada demoníaca a Kaiwashi. Saitama no le dio importancia cuando se la quitó casualmente a esa persona, pero si la sacas y la pruebas, verás claramente: Mi sangre hierve. Quizás sea afortunado que no seas un ser vivo. Si no tomas mi sangre en la primera oportunidad, no podrás detenerme después. A lo que el dios máquina responde: Entonces cumpliré tu voluntad. E iniciaré a una velocidad de match 3, es decir, 3 veces la velocidad del sonido. Pero como sabemos, esto es completamente inútil para enfrentar al Sonic actual. Ya que ahora sí vemos como el dios máquina se lanza en contra de Sonic, pero este puede esquivar los ataques sin ningún problema. A pesar de que parece que la velocidad del dios máquina es bastante elevada, Sonic sale bien librado de todos y cada uno de los ataques. De esta manera la batalla continúa con el dios máquina también demostrando su gran velocidad, ya que pareciera ser en un principio que Sonic no puede impactar tampoco ningún ataque, para que ahora sí parezca que el dios máquina va a lanzar su ataque definitivo, pero en ese momento el dios máquina pierde por completo de vista a Sonic, el cual aparece a la espalda de este, demostrándole que su velocidad es completamente superior a Match 3, a lo que ahora vemos como Sonic dice, entierro de las 13 sombras, por lo que sí ahora es capaz de producir 13 sombras con las cuales ataca al mismo tiempo al dios máquina, el cual se ve completamente abrumado por la enorme cantidad de ataques que le lanzan. De esta manera, después de que Sonic termina su ataque, no queda ni el más mínimo rastro de este dios máquina, demostrándonos que Sonic se encuentra en un nivel completamente diferente, ya que acabó con un enemigo nivel dragón sin molestarse ni un poco. La verdad es que sin duda alguna en este momento los niveles de poder están aumentando de una manera bestial. Sin duda alguna esta es una señal clara de que un enemigo nivel dios se acerca, ya que si los dragones no son nada, tendremos que pasar al siguiente nivel. De cualquier forma, después de la victoria de Sonic, Sonic este dice, me he vuelto demasiado fuerte. Sin embargo, la cantidad de soldados robots no disminuye, pero no existe tal cosa como una máquina con energía ilimitada. No te pierdas el momento en que se queden sin combustible, Flash. Saitama trabaja hasta que se resuelva la situación. No soy ningún héroe, pero terminaré con esto antes del desayuno. Miren y aprendan, héroes. La verdad es que creo que en este momento, si la Asociación de Héroes se percata de la capacidad de Sonic y que está matando robots, incluso lo podrían reclutar como héroe clase S. Pero bueno, una vez terminamos este escenario ya con Sonic ayudando incluso a los héroes o a la humanidad de manera general para acabar con los robots, pasamos a la parte principal del episodio, que es el inicio de la resolución de este gran misterio de la invasión de las máquinas, ya que vemos que finalmente el niño emperador ha llegado con Bofoy, a lo que observamos como este comienza a decir, no se quedarán sin energía. La sede principal de la Asociación de Héroes utiliza un sistema de energía solar de ultra alta eficiencia, fue diseñado para a las primeras horas de la mañana en días despejados, ¿verdad? A lo que Bofoy, bastante serio, responde: Has venido, conoces bien el lugar. Y el niño emperador continúa: Te haces el tonto de nuevo. Hace tres años que no nos vemos, doctor Bofoy. Tú eres quien me ha permitido cruzar esa puerta varias veces. Por cierto, suponiendo que eres el cerebro detrás de todo esto, en esta ocasión puedo pasar al ataque, observando cómo de la mochila del niño emperador sale un enorme puño. A lo que vemos que Bofoy responde diciendo: Parece que eres tú el que está confundido, neolíder niño emperador. El que tenía el coraje de pelear conmigo hace tres años ya no está presente. Eres un niño ansioso y lleno de miedo, sin saber qué hacer. De esta manera el niño emperador comienza a razonar un poco, diciendo, el doctor Bofoy, a quien solía respetar y considerar como mi maestro, es el cerebro detrás de todo. A lo que Bofoy dice, no puede ser, no viniste aquí para confirmar que eso no es cierto, a mi antiguo laboratorio, que solía ser tanto un refugio secreto, como un patio de juegos, de esta manera observamos cómo el niño emperador no se anda con tonterías, ya que lanza el primer golpe para destruir parte del equipo de Bofoy. Mientras, este dice: Si, sí, trabajamos juntos en la creación de un gran modelo para intentar gestionar la seguridad del mundo. Soñamos con cosas como desplegar robots de defensa y lanzadores de misiles en cada sección. Un ejército de máquinas actuando de manera autónoma para mantener el orden y la seguridad. A lo que Bofoy le dice: ¿Cómo está ahora el niño emperador que responde? respaldó la preocupación de la Asociación de Héroes sobre que un solo héroe tomara un gran poder militar y autoridad y me dio una larga charla. En este momento se nos muestra el problema que está atravesando la Asociación de Héroes y cómo está siendo invadido por robots. Básicamente se nos comenta que el conflicto entre estos dos científicos era que Bohoy quería crear al más puro estilo de Iron Man un escudo que protegiera a la humanidad, obviamente mediante tecnología, pero el Niño Emperador no estaba de acuerdo en que una sola persona pudiera poseer tanto poder. De esta manera, finalmente, Bofoy se da la vuelta para decir: Al final, ¿no estás buscando convertirte en ese individuo con un gran poder militar, Isamu? Estás preparándote, ¿verdad? Y sin decírselo a nadie, ¿no? De esta manera, ante la respuesta de Bofoy, Isamu queda completamente sorprendido, ya que obviamente en este punto no está completamente seguro si Bofoy realmente es el culpable de todo esto, ya que pareciera ser que en este punto Bofoy está sospechando de él. A lo que vemos que el niño emperador, muy preocupado, piensa: ¿Quién es el? Culpable, estoy pensando, encontré algo. Los robots que están causando estragos afuera emiten una señal de identificación característica de las armas fabricadas por Bofoy. A lo que al decir esto, Bofoy responde: ¿Y eso qué importa? A lo que el niño emperador responde: Entonces, eso significa que tú no eres el culpable, porque tú no eres alguien que haría algo así, alguien que muestre una debilidad como esa, una persona que se mantiene en completo secreto. Eso significa que esta tecnología fue y utilizada por alguien más. Alguien está haciendo un mal uso de los datos sobre desarrollo de armas del Dr. Bofoy, y dado que el traje de batalla que Neo está usando se asemeja al concepto que el doctor Bofoy había ideado, significa que está claro que la persona que robó los datos era alguien afiliado a Neo. Sin embargo, también hay algo sospechoso en ti, no hay manera de que no te hayas dado cuenta de esta fuga de información ilegal. Por alguna razón lo estábamos dejando pasar, lo estabas permitiendo para poder rastrearlo a la inversa. Si ese es el caso, Dr. Bofoy, no. Metal Knight como héroe de la clase S, es hora de que tú también. Realmente ya es momento de dejar simplemente de observar y comenzar a actuar, ¿no crees? Esta es la hipótesis número uno, ¿eh? Mi voz tiembla. Ante esta hipótesis de la inocencia de Bofoy, este responde. Desde mi perspectiva, eso es una reflexión bastante esperanzadora de Isamu Kun, con muchos sentimientos personales mezclados. No es necesario expresar en detalle cada aspecto. No hace falta hablar más sobre esto. De esta manera el Niño Emperador se pone bastante serio y dice, está bien, escucha. La hipótesis 2 es, que piensas que la violación del número de identificación no es realmente un problema, ya que solo yo puedo confirmarlo de todos modos. En otras palabras, tú simplemente me estás subestimando. Observando la enorme furia que tiene el Niño Emperador en este momento, ya que si esta opción es la correcta, Bofoy simplemente no lo considera como un adversario digno que pudiera arruinar sus planes. A lo que Bofoy responde: Desde mi perspectiva, eso es algo obvio. ¿Qué puedes hacer tú? A lo que ahora vemos que el niño emperador continúa con su tercera hipótesis, diciendo: No quiero pensar en esto, pero siendo un héroe de la clase S, tú has renunciado a tu humanidad. Dentro de las filas del ejército de robots hay una entidad especial que se autodenomina Dios y actúa de manera autónoma. No sé si fue un héroe de la clase S o un neolíder quien lo destruyó, pero los restos estaban esparcidos por toda la ciudad. Después de investigarlo un poco, encontré nuevas revelaciones dentro del código de su programación. Y bueno, solo para comentar en este punto se nos confirma que al parecer Watchdogman acabó con un dios máquina. Sin duda alguna, Watchdogman es una completa bestia. De cualquier forma, continuando con la hipótesis del niño emperador, este dice: Podría ser que esto sea el programa de inteligencia artificial que tú y yo decidimos abandonar en desarrollar en el pasado, a pesar de los numerosos problemas y angustias, al final nunca llegamos a Completarlo, y sellamos la función De inteligencia artificial prohibida Durante el desarrollo, debido a que El nivel era demasiado alto y se volvería Incontrolable, y eventualmente Provocaría un desastre, llegamos A la conclusión de que no importa Cuán genios seamos, no podíamos crear Algo tan peligroso que una mente Humana no pudiera controlar Así es básicamente la tercera hipótesis Del niño emperador, es que quien se encuentra Detrás de todos sea una IA Más específicamente una especie de ultrón Pero bueno en este momento vemos como el doctor Bofoy responde yo dije algo así, Allá ah, veo efectivamente lo expresé de esa manera, si sí, es posible si el creador no es humano en otras palabras la cibernización es la única opción para superar y controlar la inteligencia artificial mediante la expansión cibernética de las funciones cerebrales, a medida que la capacidad de cálculo aumenta la sensibilidad se pierde, si las funciones derivadas del instinto desaparecen se corre el riesgo de un colapso de los valores y la ética, a lo que el el niño emperador dice: Eso significaría efectivamente dejar de ser humano. Has renunciado a tu humanidad, entonces estás intentando establecer el mundo a un nuevo estándar. De esta manera, el doctor Bofoy se pone un poco serio, preguntándose: Has añadido algo fuerte al caramelo, no es así? Son drogas para despertar nanomáquinas en tu cuerpo que infantil. De esta manera, vemos que en efecto Isamu tenía un plan para enfrentar al doctor Bofoy, aumentando su poder gracias a las nanomáquinas. Y en este momento, el niño emperador dice: Ahora, doctor, me lo dirás aunque tenga que usar la fuerza. Estoy preparado para cualquier respuesta que des. Terminando de esta manera el episodio y dejándonos directamente a las puertas de obtener finalmente la respuesta de quién está detrás de todo esto. Y bueno, como ya mencioné, las tres opciones que hay son las siguientes: número uno, que Bofoy sea inocente y que alguien le haya robado su tecnología. Número dos, que Bofoy directamente sea culpable y simplemente no le importe lo que Isamu haga, sabiendo que este no tiene el potencial para impedir sus planes. Y por último, la tercera y que parece más interesante es que una inteligencia artificial creada por ellos mismos se haya revelado en su contra y directamente esté causando todos los problemas actualmente. Creo que esta posibilidad sería la más interesante, aunque claramente siempre podría haber otra respuesta. La verdad es que tengo muchísimas dudas al respecto, pero eso de la inteligencia artificial me parece lo más lógico. Incluso podría ser que a final de cuentas Drive Knight sí sea el que se encuentra detrás de todo esto, ya que directamente el poder ser el cuerpo físico de esa IA. Además, de que tendría sentido que siempre se encuentra recolectando información para finalmente lanzar su golpe. La verdad es que tengo muchísimas expectativas del próximo capítulo. Espero que Guano nos deje así por un año y nos lance el próximo episodio muy pronto. A pesar de que si sí, ya ha lanzado tres capítulos muy cercanos, honestamente tengo muchas ganas de que ya nos dé la respuesta. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál creen que sea la respuesta correcta a estas hipótesis del niño emperador. Yo, como dije, me gusta mucho más la 3. Aunque a final de cuentas también podría ser una combinación de las tres. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a André y Alejandro de Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blasto y Gamers, Geraldo González, Soka esquini José Luis Carrillo, Oscar Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez. Rodríguez, Alex Gamer, Rain505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.